Luis Almagro, secretario general de la espuria Organización de Estados Americanos, el oso uruguayo, traidor de la izquierda universal, enemigo del pueblo venezolano, dejó ver su costura cuando el pasado 31 de mayo invocó la aplicación de la Carta Democrática en nuestro país. La oligarquía venezolana se infló por microsegundos históricos. ¡Avanzará toda Venezuela porque Nicolás Maduro y su régimen este año se van! ¡No! Pero nada salió como lo imaginaron. Tras un largo debate, el organismo sin mayores recursos políticos ni legales para sancionar a nuestro país sugirió abrir el debate entre la oposición y el gobierno. Para la oposición, este parece un escenario favorable. Para los organismos internacionales, es igual. En estos procesos, siempre se filtran turbios intereses, siempre se pacta y bajo el llamado consenso, finalmente pierde la revolución. Preguntamos al pueblo, ¿qué piensa sobre este proceso de diálogo? He aquí las respuestas. Entendamos que esos son organismos que responden a los intereses del imperialismo. Que las victorias que podamos obtener son victorias pírricas, pero no en esencia las victorias que van a evitar la injerencia imperial. El centro de estas discusiones en la OEA gira alrededor de un diálogo. Ese diálogo es una trampa, ese diálogo es una camisa de fuerza. Ese diálogo es un cepo que le quieren poner a la revolución para arrodillarnos. Nos están llevando a un diálogo que en definitiva lo que busca es entregar la revolución. La oposición está en una fila que no quiere diálogo. Ellos lo que quieren es el poder. La oposición venezolana quiere el terrorismo, quiere el paramilitarismo, quiere la guerra, quiere tomar el poder a las malas, quiere tomar el poder a las violencias. Ninguna salida constitucional en las cuales pongamos nosotros, los revolucionarios y las revolucionarias de Venezuela, para un diálogo de eso, ellos la van a respetar ni van a seguir. ¿Por qué? Porque son vías constitucionales. Y por las vías constitucionales, los compañeros esos de las derechas que quieren tumbar el poder y que quieren sacar a nuestro presidente Nicolás Maduro están raspados, tienen 0-1 porque aquí hay un pueblo organizado que no va a retroceder a esos 40 años de miseria, a esos 40 años de humillación que esos gobernantes de hoy en día que están en la Asamblea Nacional quieren volver a que nosotros retrocedemos, no volverán. Lo llame la OEA, lo llame la ONU, lo llame cualquier mecanismo internacional, la oposición venezolana tiene su camino marcado. Ellos quieren derrocar al gobierno revolucionario, quieren derrocar al gobierno popular, para hacerse las riquezas del país, para entregarlas nuevamente al imperialismo yanqui, y no lo vamos a permitir. Tenemos que estar pendientes, eso es una cortina. La fuerza está en el pueblo no se puede dejar engañar de que hay intereses internacionales, de que el imperio cambia ya por el diálogo. No, ellos no quieren tener diálogo, ellos quieren apoderarse de nuestros recursos naturales y el recurso humano y nuestra revolución desaparecer. Que yo no creo en la OEA, o sea, a mí la OEA me da risa, como dice la canción, o sea, porque me parece que sigue siendo la fachada del imperio para destruir y para destrozar a la humanidad. No crean que nosotros vamos a caer en el juego. O sea, nosotros estamos firmes en nuestra posición y Venezuela no se va a doblegar ante la OEA. El pueblo está clarito, ni diálogos ni pactos salvarán el destino de la revolución. Nada se dialoga con asesinos, nada se pacta con quienes esconden el alimento, nada se dialoga con traidores. El pueblo continúa por la senda correcta, revolución y más revolución. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa.